ver cómo se utiliza la opción, la operación de track bounce. Esto es para poder sacar stems de mi sesión. Esto me puede servir justamente para sacar los stems ya procesados. Si me voy a trabajar a otro lugar y no estoy seguro de que tengan los plugins que yo tengo. También si me están pidiendo unas stems para alguna sesión Atmos, también lo puedo hacer así. Es muy sencillo, simplemente voy a seleccionar los canales a los que quiero bouncear y hacer los stems. Puedo seleccionar tracks de audio como estos, con sus clips. También puedo seleccionar incluso tracks auxiliares en donde yo tenga algún efecto de envío. También se va a bouncear el puro efecto, eso es muy útil. Entonces voy a seleccionar los tracks. Ya que tengo seleccionado, también como siempre en Pro Tools, tengo que seleccionar de dónde a dónde quiero hacer el bounce. Entonces voy a seleccionar en la regla de tiempo dónde quiero que comience y dónde quiero que termine el bounce. Ya están seleccionados los tracks. Ahora es muy sencillo. Simplemente me voy a ir a donde dice menú track bounce o más fácil, hago clic, botón derecho o control clic, para que me aparezca este menú y aquí aparece la opción de bounce. La selecciono y me aparece mi ventana que ya conozco para hacer bounce. Solamente que ahora va a ser el bounce de cada uno de los tracks. Les recomiendo que pongan aquí el nombre de la canción. Yo aquí también le puse un identificador que dice que es un stem. Lo que va a hacer además Pro Tools es que va a poner este prefijo y posteriormente lo va a completar con el nombre de cada track. Entonces eso es muy útil porque así ya voy a tener identificados los tracks. Selecciono, aquí le doy la opción de que el formato sea entrelazado, le doy la frecuencia de muestreo, la resolución en bits. Recomiendo hacerlo en el folder de Bounce Files, pero en realidad recuerden que bueno, ahí podemos elegir el folder que querramos. Ya está todo, simplemente le voy a decir Bounce Offline. Va a empezar a procesar todos los tracks. Ahí va. El proceso es relativamente rápido, tomando en cuenta que está haciendo el bounce de cada uno de los tracks con sus plugins. Entonces ahí va corriendo. Ok, ya terminó. Vamos a ver. Aquí en esta ventana vamos a ver la carpeta de Bounce Files. Voy a abrirla y si se fijan, aquí aparecen justamente el prefijo, es el nombre de la canción, stems y guión bajo y el nombre de cada uno de los tracks. Esto es muy útil. Ah, también viene el nombre de la sesión, entonces ya no hay ningún problema. Aquí ya viene el nombre de cada track para identificarlo. Si se fijan, estos tracks ya son stems que están procesados, tienen exactamente el mismo tamaño. No importa si hubo silencios o clips cortados allí, ya los tracks están consolidados y procesados y esto ya me permite llevarme la sesión y esto es muy muy útil. Si tengo procesos estéreo, van a salir los bounces track bounce en estéreo y si no, van a salir en track mono, así que no hay ningún problema y eso es todo. Con esto ya tengo hechos mis stems para poder utilizarlos o enviarlos a donde se necesita.